El impacto es muy importante porque las personas, digamos que pasan de las dos a las tres dimensiones, de la impresora que tienes en tu casa donde imprimes cartas, tarjetas de invitación para ti, señalización, un trabajo, pasas a imprimir un objeto tridimensional que con el cual puedes ya interactuar y tener algunos usos y unas funciones adicionales a leer. Particularmente en medicina hay un cardiólogo en Colombia, por ejemplo, que imprime después de hacer un escaneo de los corazones, imprime los corazones para mirar en tres dimensiones cuántas válvulas tienes y cómo va a operar. En otras aplicaciones como la industria eléctrica se utiliza para algunos apliques especiales. Se utiliza para fabricar prótesis y órtesis. Esos son algunos de los usos más comunes de la impresión 3D. Ya tenemos la impresora 3D de gran escala en Medellín que imprime una casa. Esas casas tienen que ser funcionales. La tecnología más conocida y como más confiable que se ha desarrollado se le debe a Joseph Prusa, que hizo una máquina que sea muy famosa, que es la Prusa i3, donde con unos tornillos, unos soportes que tú misma imprimes, puedes construir la impresora. Nosotros aquí en la universidad tuvimos una de las primeras impresoras en 3D y digamos que tenían unos costos aproximados a los 100, 150 mil dólares, pero pues hoy en día una impresora de esas cuesta $1,000, $800, y se puede armar, se puede comprar desarmada o se puede contratar a alguien que te la vende ya armada y te capacita inicialmente para hacer las primeras impresiones. Los tres materiales más difundidos son el PLA, que es ácido poliláctico, el TPU, que es un material elástico con el que puedes imprimir cosas que flectan, y el ABS, que es un material altamente resistente al impacto y a la tracción. Respecto a cómo es el proceso, tú puedes conseguir objetos que ya están modelados en forma tridimensional, digitales, y simplemente utilizas el software de la impresora para imprimir. O puedes hacer el proceso desde cero, tener la necesidad de dibujar bidimensional y tridimensionalmente, y desde ahí pasar al proceso de la impresora. Aquí puedes observar el proceso CAD, en el cual, mediante un programa que se llama Rhinoceros, los estudiantes hicieron el modelado en 3D. Como observas, se ven las tres vistas y una perspectiva, y ellos pueden simular color, textura, pueden hacer las inserciones o los modelados que necesiten. Posteriormente a esto, pasamos al proceso. Este es el proceso de diseño asistido por computador, y de ahí él exporta el archivo para poderlo pasar a manufactura asistida por computador. En el proceso CAM importamos el dibujo y le damos una mirada en este programa. Simula las cuatro esquinas que tenemos en la impresora. Podemos ver algunas cosas muy interesantes, como esta visión de capas, en donde podemos ir viendo capa por capa qué va a imprimir la impresora. Entonces, por ejemplo, aquí me he desplazado a la capa número 100. Este es el recorrido que va a hacer la impresora en la capa número 100. En la capa número 1, que es la más importante, la impresora entra por acá y hace todo este recorrido y deposita todo este plástico. Yo puedo acercarme, ver cómo va a ser la impresión, y la impresora va a hacer esta textura. Parece que el objeto está relleno, pero en realidad por dentro tiene un panal que le permite disminuir el peso. Como puedes ver, aquí ya estamos imprimiendo el tacón. Después del proceso de dibujo asistido por computador y manufactura asistida por computador, le colocamos la memoria al procesador Arduino, que es una tecnología abierta en la cual se puede programar una cosa que se llama el código G, o el G-code en inglés. Y entonces tú vienes y ajustas y le mandas a imprimir. Aquí puedes ver que vamos en el 1%, vamos 11 minutos, y que tal vez, si este es el 1%, tal vez tome 7, 8 horas la impresión. El proceso CAM, el de manufactura asistida por computador, me dice cuánto plástico me voy a gastar y cuánto tiempo me voy a gastar imprimiendo. Con eso yo preveo cuánto se va a demorar la impresión. Lo más importante de la impresión es la primera capa. Estas segundas son importantes también, pero digamos que uno podría dejar trabajando la impresora. Fundamentalmente, lo que trabajamos desde el Observatorio de Diseño 1 inicialmente, trabajamos temas de cuero, calzado y marroquinería, y posteriormente en trabajos de grado y algunos procesos ya de investigación más formal, es la impresión de suelas para calzado, fundamentalmente.
Son unos primeros prototipos que nos permiten verificar aspectos estéticos y aspectos dimensionales. Esta es un componente complejo del calzado.